la ceremonia de relanzamiento de los servicios policiales para la mejora de la seguridad ciudadana. Os invito a pasar revista a los efectivos en correcta formación y ocupar lugar en la tribuna de honor. Gracias. Y como alcalde de Chiclayo, reconozco profundamente la labor de ustedes. Reconozco agradecido de lo que hacen en cada una de nuestras calles. Reconozco agradecido el buen cambio que se está haciendo ahora y que tuve la oportunidad, apreciado general Vera Llerena, de haber estado hace unos días con tenientes generales de nuestra Policía Nacional y haber manifestado lo contento que estamos aquí en Chiclayo y lo contento que estoy yo como alcalde de Chiclayo, que representa a la provincia, por el buen cambio, por la buena actitud, por la sinceridad de sus acciones, comandando la sinceridad, la labor, el esfuerzo, el sacrificio de sus hombres, que son los nuestros, que son los que cuidan la ciudad. Nuestro compromiso con la patria, con el país y especialmente con nuestra región de Lambayeque. Nuestra región de Lambayeque nos demanda calidad de servicio policial. Nos demanda una prevención efectiva con resultados. Nos demanda una tranquilidad, paz a los vecinos, en cada barrio, en cada calle, en cada centro comercial. Nos pide presencia, autoridad. Y hoy día vamos a renovar ese compromiso. Hoy hemos hecho un relanzamiento de los servicios. ¿Cuál es la misión de este relanzamiento? Es para poder implantar o implementar las estrategias policiales contra la lucha contra la delincuencia en esta región de Lambayeque. Y también para poder seguir con la protección de los ciudadanos, la orientación a los ciudadanos para evitar los contagios en esta pandemia contra el COVID-19. Se está presentando un equipo antirraqueteo, es un personal de la Unidad de Servicios Especiales, motorizados, y que va a estar patrullando las jurisdicciones, especialmente de la provincia de Chiclayo, llámese Bernardo Ortiz, el distrito también de Chiclayo, y todas las jurisdicciones policiales donde hay mayor incidencia delictiva. Se está relanzando también un equipo antimarcas para que continúen la protección a los comerciantes, a los vecinos, porque para que ustedes sepan, hace más de 2 años en esta región de Lambayeque no se han asaltado ni un banco, ni una entidad financiera o bancaria, porque estamos implementando este equipo de policías que están de manera mimetizada cerca de las entidades bancarias y están vigilantes ante cualquier sujeto sospechoso que quiera intentar hacer marcaje, reglaje o asalto a comerciantes. También se está implementando un equipo impacto. Son personal que va a brindar garantías como autoridad ante la intervención de algunos bares, cantinas, negocios ilícitos, prostitución clandestina y personas que están al margen de la ley. Vamos a patrullar en horas críticas, en horas puntas y especialmente en el horario de inmovilización obligatoria o toque de queda a partir de las 10 de la noche. Ya estamos interviniendo a personas a partir de las 10 de la noche y estamos imponiendo multas.
Quiero que sepan ustedes que de enero a la fecha, en estos casi 6 meses, la Policía Nacional de la región Lambayeque ha realizado 8.270 operativos. También ha detenido a 4.807 personas. Ha intervenido en esta cuarentena, o de enero a julio, a 23.000 personas, de las cuales estas personas, 16.000 han sido impuestos con sus respectivas infracciones por incumplimiento de las normas sanitarias. Son 16.000 personas que han sido sujetas a multas. Hemos detenido a 1.139 requisitoriados. Hemos desarticulado 277 bandas criminales en estos 6 meses. Hemos recuperado 297 vehículos y hemos comisado 121 kilos de droga entre clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína y marihuana. También quiero informarles que la Policía Nacional aquí en la región de Lambayeque está investigando a través de la Policía Anticorrupción a municipalidades, 3 funcionarios del gobierno regional, 3 policías y 1 miembro de las Fuerzas Armadas. Tenemos acá una Policía Anticorrupción que depende de Lima, que también hace esa clase de investigaciones. Y también informarles que tenemos acá una Inspectoría General, una Inspectoría Regional, que tiene en total 57 policías investigados por infringir normas administrativas estipuladas en el régimen disciplinario. Entonces no vamos a permitir en esta gestión que existan policías al margen de la ley. Estamos interviniendo de manera rápida al policía que actúe de manera ilegal, que cometa delitos. Inmediatamente está disponiendo que actúen nuestros policías juntamente con el Ministerio Público y procedan a las detenciones.